Pero no fue el único establecimiento educativo que tuvo una mala noticia en las últimas horas. También la flamante construcción de la Escuela Técnica número 3 sufrió la visita de los vándalos. Y en otras espaldas, un establecimiento educativo que, esperemos, en poco tiempo ya finalmente alojará a muchos, muchísimos chicos. Se trata del nuevo edificio de la Técnica número 3. Y no venimos en principio por una noticia grata o por una información no muy de la buena. Y tiene que ver con la rotura de varios vidrios, el vandalismo aquí en este sector. Ustedes podrán ver en la imagen algunos de los vidrios de pequeños ventanales que dan hacia calle Líbano. Este edificio grande, esta estructura nueva que se está terminando, está ubicada en Líbano y Oldich, en un predio muy grande. Una obra que ha comenzado hace un par de años y está pronta a terminarse. Pero lamentablemente aquí, como vemos, la poca aprensión y arraigo al barrio ha hecho que algunos jóvenes que han pasado por el lugar decidieran emprender a piedrazos este sector. Y nos decían algunos vecinos que justamente fueron parte de la gente que vive en el barrio y el sereno que está dentro del edificio, que pudieron desbaratar la maniobra para que no termine en una locura total y el resto de los ventanales que están en otras caras de esta gran estructura terminen de la misma manera. Decíamos que, gracias a Dios, fueron solamente estos vidrios, 6 o 7 pequeños ventanales que fueron destrozados a piedrazos por vándalos que pasaron durante la madrugada por este sector, y entre vecinos y el sereno lograron espantarlos para que no terminaran esta lamentable faena. Pero nos queremos quedar con la grata noticia de que, después de mucho tiempo de situaciones enojosas, finalmente los chicos de la Técnica 3, hoy todavía en casi el charrón al 300, van a poder venir aquí a este gran edificio nuevo que la Nación, en el plan Más Escuelas, ha logrado construir. En pocas semanas se haría una entrega simbólica y recién se tomaría el edificio para comenzar con las clases en el 2015. Lamentable el inicio, pero insistimos, nos quedamos con esta buena noticia de que este gran edificio, esta gran estructura, se está terminando y los padecimientos de alumnos y docentes de la ex Técnica 3, así en el edificio de calle Chalón y que pertenece a la familia Balut, ya van a quedar atrás y este edificio comenzará a tener vida.